19ª edición del Giro del Sol, en esta oportunidad de la mano de la Fundación para el Progreso Peña Bicitour, los convocábamos en el San Juan del Vicuña, Autódromo Internacional, para salir a buscar departamentos como es Chimbas, Sonda, Uyún, Rivadavia y nuevamente Chimbas y camino a Albardón. Se salía del Autódromo San Juan del Villicún, por el lateral, por la colectora de Ruta Nacional número 40, y ya, bueno, se viajaba muy rápido con un promedio muy alto, con los 143 participantes que formaban parte de esta competencia de una etapa que en alguna oportunidad ganada por el chino Manuel Saldaño fue de carácter internacional. Ya el grupo mayoritario en busca de lo que era la zona de Jardín de lo que es el Pinar, el ingreso al balneario, el Pinar allí en la zona de Rivadavia, se viajaba muy rápido, había partido y había tenido una pequeña diferencia a su favor Nahuel Méndez, pero acá siempre se viaja a tope, aquellos ciclistas que quieren e incluso tenían preparado la vuelta a la provincia de San Juan y quedan como objetivos campeonatos argentinos y también vuelta a la provincia de Mendoza. El chingolo Rodrigo Díaz gana la pasada especial en el paredón del dique, camino a lo que es la zona de embarcadero, zona de Badenes y demás. Todavía a esta altura el pelotón mayoritario viajaba compacto y esperando lo que es el desarrollo de la prueba. Acá se empieza a dividir el grupo, empiezan a atacar algunos para mostrar toda su categoría a la hora de empinar para arriba. Aparece el indio Juan Javier Mirivilo porque había un corte más adelante donde viajaban los bichos verdes con Juan Pablo Dotti, Darío Álvarez y demás. Pasada especial en Palmar del Lago, en homenaje a Américo Alfredo Vargas, colega desaparecido, gran relator que tenía la Argentina en su momento. Pasamos el Palmar del Lago, gana Nico Naranjo, vamos camino a lo que es la zona de los Badenes, el Badén de las Travesías, donde se van a sumar los juniors. Y acá empieza a trabajar el Tren Verde con Darío Álvarez, Alejandro Durán, Juan Pablo Dotti y Nicolás Traico. Se hace un corte de 31 hombres donde, bueno, viajaban la mayoría de los candidatos y los representantes de todos los equipos, porque no quedó un equipo que no tuviera un representante. Empezamos a subir, a ascender el caracol de dique Punta Negra. Dejábamos atrás el dique José Ignacio de la Rosa y empezábamos a ascender el dique Punta Negra. El caracol tan vistoso, tan bonito, tan atractivo que tiene el ciclismo sanjuanino, con Alejandro Durán, que está pasando por un excelente momento, Nicolás Traico, Juan Pablo Dotti, Darío Álvarez y el Leo Covarrubia, Ricardo Daniel Escuela, de la agrupación Virgen de Fátima de San Juan Biker Motos, el Nico Tibani, Alejandro Kilsi, por ahí aparece también Emiliano Ibarra, Francisco Monte, Marcos León Rodríguez, el gringo Emiliano Contreras, Nehuen Bazán, y así empezamos a buscar lo que era la zona del embarcadero, o sea, la zona del paredón donde Alejandro Kilsi ganaba la pasada especial, la meta, unos pesitos que no vienen nada mal a los bolsillos de los ciclistas. Seguimos ascendiendo, Plato Chico, ahí está justamente Alejandro Kilsi en busca con Mauro Domínguez, el Nico Tibani, van en busca de la pasada especial. Mauro Domínguez, el chico de Barrial, uno de los del recambio generacional que tiene el ciclismo sanjuanino. Ale Durán también, gana Kilsi sobre el Nico Tibani y se empieza a desmembrar el grupo, pero finalmente bajando, y acá en esta rotonda de lo que es la ruta Interlagos y calle Las Moras en el departamento de Sonda, se volvían a juntar todos nuevamente y empezaban a poner un poquito cada uno, y la pasada especial de lo que es la zona del Cabre Carril la gana Alejandro Kilsi, y estamos en busca de descender lo que es la zona de Sonda, el departamento Rivadavia, y buscar lo que es la calle Libertador General San Martín. Y acá todo se empieza a ya poner un poco más duro porque ya llevábamos prácticamente 80 kilómetros, 85 kilómetros de competencia. El Nico Tibani cierra la escalera, Leo Covarrubia a su rueda, un poco más atrás Juan Pablo Dotti, un poquito más atrás Ricardo Escuela, pero bueno, el Nico hace una pasada tratando de cortar el grupo con Emiliano Ibarra, y mire cómo los apercha, ha quedado todo uno detrás del otro. Las imágenes hablan por sí solas. Vamos a llegar a lo que es la zona de los boliches, 53-11, prácticamente en ese falso plano,
con un Covarrubia y un Tibani intratable. Emiliano Ibarra llega, el transportista de Puerta de Cuyo, gestión Fabián Gramajo, llega Juan Pablo Dotti, se va a hacer nuevamente un grupo de 10, pero finalmente, cuando estábamos llegando a lo que es la zona de Boliches, a la zona de Marquesado, se iban a juntar todos nuevamente. Y ya por Avenida Benavide dejamos el partidor San Emiliano, sigue en el concierto de ataques porque íbamos a llegar a la zona de Chimbas, donde transitábamos calle Benavides, Mendoza, Centenario, Salta y nuevamente Benavides para recorrer dos circuitos en Chimbas y ya salir rumbo al autódromo San Juan del Villicún. Si ustedes ven las imágenes, no hay acuerdo, pero sí hay muchos piques, muchos ataques. Acá aparece el Leo Colo Velarde, le gana la pasada especial al Paco Daniel Lucero, que junto con Alejandro Durán habían tomado diferencia con respecto a los 30 ciclistas que ya quedaban en el segundo lugar, o sea, ahora quedaban 28 en el segundo lugar. Acá aparece el ataque de Alejandro Kilsi, justo, tiene la cámara prendida, ciclismo total, gana Alejandro Kilsi, gana la pasada especial y va en busca de calle Centenario, gira en la Centenario, lo va corriendo Nicolás Traico, Mauro Domínguez, la figura también de Marcos León Rodríguez, 57, marca el odómetro de la Corben de San Juan Biker, ingresando al lateral, a la colectora ya, camino al Bardón. Aparece Alejandro Kilsi, 35 segundos, 40 segundos sobre Covarrubia y el Leo Velardes. El pelotón estaba prácticamente un minuto 50 y todo parecía que si se juntaban estos tres, hablamos de Velarde, de Covarrubia y también de Alejandro Kilsi, la historia podía ser otra. Un cartel de la familia de Agustín Delgado, poniéndole, bueno, ahí unas fichitas para poder seguir creciendo en su campaña deportiva. El Leo Covarrubia, el sindicato de empleados públicos, con Velardes en busca de Alejandro Kilsi, que ingresaba con una diferencia de 40 segundos sobre estos dos ciclistas, ahí justamente al San Juan del Villicún. Ya cinco giros, en definitiva son seis, porque se pasa por la recta opuesta de el San Juan del Villicún. Alejandro Kilsi, y acá cierran los Nico Lescalera del grupo que había quedado en la segunda posición. Nico Tibani, Nico Naranjo, que no lo iba a acompañar la Fortuna porque iba a sufrir un pinchazo. Y mira cuánto van, ¿eh? 52, en ese falso plano de la recta de los 1200 metros. A su rueda Emiliano Ibarra, sentado en la punta del sillín, Fernando Gil Maidana, y iban a quedar ellos, iba a llegar Durán también con Nicolás Traico, y se iban a hacer seis hombres para ir en busca de Alejandro Kilsi. Todavía a esta altura el Nico Naranjo no tiene el desperfecto mecánico, pero ellos son los encargados de ir en busca de Alejandro Kilsi. Mira las imágenes, ¿no? Alejandro Kilsi, va a llegar el Nico Tibani, va a llegar también Alejandro Durán. Ya no está el Nico Naranjo porque había tenido el desperfecto mecánico. Se queda Fernando Gil Maidana y van a ser seis hombres. Alejandro Durán, Darío Álvarez, Nico Tibani, Emiliano Ibarra y la figura también de Fernando Gil Maidana. Se viene el sprint. Finalmente la 19ª edición del Giro del Sol lo va a ganar Nicolás Tibani, Darío Álvarez segundo, Alejandro Kilsi tercero, cuarto Emiliano Ibarra, quinto Alejandro Durán, sexto Fernando Gil Maidana, séptimo Nicolás Naranjo, octavo Juan Pablo Dotti, noveno Agustín Videla y décimo Mauro Domínguez. La repetición del triunfo del Nico Tibani, escuchamos los conceptos vertidos por el de la agrupación Virgen de Fátima. Bueno, Nico, felicitaciones. Qué hermoso triunfo para el equipo, en el plano personal, que te regalaste en el día de hoy. Sí, creo que muy feliz por todo lo que vamos pasando. Por ahí es una competencia más que se me da, el Giro del Sol. Por ahí no es a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, disfrutamos de que podemos al menos poder competir, disfrutar de estas sensaciones, de este momento que estoy pasando.
Y bueno, a seguir por este camino. Creo que tenemos que mantener, seguir preparando la Vuelta a Mendoza y bueno, a seguir con, seguir con los entrenamientos. ¿No sabes que todos te preguntan que gastás mucho de bajada de bandera, cerrando bordos y demás? ¿Cómo se corre de acá para adelante con el objetivo que estás diciendo que es Vuelta de Mendoza? Sí, ¿tu forma particular de correr? Es mi forma, me gusta ir para adelante, me gusta atacar, me gusta ir todo el día, de ir al límite, de ir sufriendo. Por ahí sé de las sensaciones que manejo, entonces no sé si me abuso o no, pero sé que por ahí me queda un restito. Entonces juego con eso, juego de por ahí que la gente me corra, que desgaste. Al final la cerramos con el Nico Naranjo, creo que eran los que por ahí un poquito más firmes íbamos. Le pasó lo que le pasó, una pena, porque como ya le he dicho, sinceramente quiero que gane, no se le vienen dando. Ustedes vieron la forma que él está, en su estado de forma, y por ahí duele, una pena, porque uno sabe lo que se sacrifica Nico, día a día, poniendo lo mejor, entrenando al pie de la letra, y que no se le den las cosas, por ahí es una tristeza muy, muy grande. Felicitaciones. No, gracias, un abrazo enorme.